como saben, soy Patty. Y bueno, pues en esta ocasión les voy a mostrar. Es un video de última hora, por si no sabes qué regalarle a tu mamá. Te voy a dar esta idea, espero que te guste y vamos a comenzar. Bueno, amigos, vamos a empezar con la taza y vamos a empezar con el papel china. Yo compré un pliego de papel china color rosa, ustedes pueden comprar obviamente el color que quieran, y vamos a cortarlo a la mitad porque la verdad sí es muchísimo. Ya que tenemos el papel china cortado, ahora lo vamos a meter en la taza. Como pueden ver, lo estoy haciendo así. Ya que tenemos la taza así con el papel china, ahora vamos a tomar la bolsita de celofán. Como ven, yo la conseguí así con figuritas. Y bueno, pues vamos a introducir la taza obviamente adentro. Y después la vamos a envolver. Y ese va a ser un regalo para nuestra mamá. No es cierto. Vamos a poner los dulces. Bueno, ya esos corazones que tengo afuera los voy a echar afuera de la taza. Ahora con el listoncito curly vamos a amarrar la taza. Pero vamos a bajar tantito el papel para que se puedan ver los dulces. Bueno, y así ya me quedó amarrada. Con las tijeras vamos a ponerlas así boca abajo, no en donde brilla, sino al revés. Vamos a poner las tijeras así, la agarramos de acá, de donde empieza el listoncito, y jalamos. Esto va a hacer que se haga así, como pueden ver. Como chinito. Así me quedó la taza. Como ven, aquí le puse los corazoncitos que puse acá. Y como te digo, no es muy costoso, es fácil de hacer y es rápido. A mí me gustó muchísimo. ¿Qué mejor que hacer una taza decorada de los dulces que sabes que a lo mejor le gustan a tu mamá? Eres mamá, muchas felicidades, espero que de verdad te la pases muy bonito junto a tu familia, que te consientan mucho, porque de verdad yo creo que uno de mujer se lo merece, y bueno, también los hombres también se lo merecen, pero este día es de nosotros, y bueno, no nada más este día, yo creo que todos los días debemos de apreciar a nuestra mamá. Muchas felicidades, que Dios te bendiga mucho, les mando un abrazo a todas las mamás que me están viendo. No olvides darle manita arriba, como siempre te digo, pero sí, no olvides darle manita arriba, suscríbete en esta parte de aquí donde aparece suscribirse. También te quería invitar a que me sigas en Facebook, y bueno, pues aquí abajito también te dejo el link. Espero que te haya ayudado a esta idea y que te haya gustado. La verdad, como te digo, es algo muy fácil, es algo yo creo que muy económico y de última hora. Y bueno, pues ahora sí, nos vemos para la próxima. Adiós. Thank you.